realidad. Fue algo que tuvo que aprender de ese morrillo. Muy pocas veces fue la que pudo traer dinero en los bolsillos. ¿Cuál videojuego? ¿Cuál bicicleta? ¿Y cuál es Lucos, mi amigo? Le sufrió mucho, más que la neta. Ay, pa' que guachen, hay que decir la verdad. Y se alejó de aquel ranchito. Solo tenía 17 años de edad. Con rumbo al norte, sin pasaporte, brincó la línea a buscar oportunidad. Hubo billetes, pero la suerte, cuando te llega hay que saberla aprovechar. Se fue perdiendo en los placeres, y un día sin nada lo regresaban pa' atrás. Por la revancha, ahora es la mía. Se dio la vuelta y vieron hoy qué bien le va. Y hago un saludo para José Martínez Gutiérrez y toda la familia Martínez de Bajos del Balsamar. Yo soy el plebe del sur. Es José Antonio por apellido. Lleva Martínez, hoy se la sabe llevar. La vida es corta y hay que gozarla. Para todo hay tiempo, disciplina y seriedad. Humillaciones y mil fracasos, esas son bases que al hombre lo hacen cambiar. Guarda las tecas, lo han divisado. Trae a su lado plebitas de calidad. En su trocona suenan corridos. Y aunque hoy anhela un abrazo de su papá, aunque está lejos, trae sus consejos. No ha sido fácil, pero hay para festejar. Cuando se quiere, siempre se puede. Naciste pobre, pero se puede arreglar. Acción y ganas, Dios por delante. Dicen que todo lo que siembras obtendrás. Mi compa Toño le dice a aquellos que lo humillaron que calladitos están. ¡Ay, qué oso, corrido viejo!